Me confundo. Vamos a poner 3 años. Sí, Así es, chicos, no se olviden que hoy tenemos que presentar un trabajo. Primero vamos a terminar el libro, ¿sí? Antes de presentar los trabajos, un ratito. Voy a volver a abrir porque, como les dije, se me ha ido la luz y tuve que prender, tengo que abrir todo de nuevo. Mi computadora se apagó. Tercer año, aquí está. Ya. A ver, bajamos. La otra semana acabamos todos los temas, ya, tema 7. Todos, por favor, a la página 37. Ahí nos hemos quedado. Página 37. Vamos a darle zoom. Ya, chicos, comenzamos. Bien, para recordar nada más lo que hicimos el día lunes, hemos trabajado las conjunciones, ¿no? Vamos a ver los tipos de conjunciones de frente. Ya habíamos dicho que una conjunción me sirve como nexo, no tiene un significado en sí, ¿no? Depende de su contexto. Además, es invariable ya que no tiene accidentes gramaticales. Y es inventario cerrado. Habíamos hablado de las copulativas, ¿se acuerdan? De Jenike. Ahí está. Estas son las coordinantes, ¿no? Estas me indican adición, también llamadas conjunciones aditivas. Disyuntivas, conjunciones disyuntivas o bien U. Adversativa. Si no, estas de aquí, las disyuntivas me indicaban opción, ¿se acuerdan? O lees o sales. Las adversativas son las que oponen, ¿no? Oponen ideas. Por ejemplo, si no, sin embargo. ¿Se acuerdan de cara feliz y cara triste? Les conté. Ya, esa era adversativa. Más, empero. El más sin tilde. El pero es como un pero, ¿no? El pero también es adversativo. O consecutiva, ilativa, luego, por lo tanto. Estos me indican consecuencia. Con que, junto y sin tilde dijimos, así que. Explicativa, es decir, esto es. O sea, bien, bien, hora, hora, ya. Estas eran entonces las conjunciones coordinantes. Las subordinantes, habíamos dicho causales, ¿no? Las que indican causa, causa o motivo. Las comparativas, las que comparan. Causa, pues, ya que, porque, ¿no? Comparativas, así como, como que, de esta manera. Condicionales, condiciona. Sí. Como, y las expresiones que siempre que, con tal que, dado que, ya que, una vez que. Finales, las que me indican finalidad. Por ejemplo, para qué, a fin de qué, con el fin de qué. Concesivas, estas de aquí me indican que se presenta un obstáculo, pero la acción sigue, ¿no? Aunque, aun cuando, aun si, por más que, a pesar de que. Ya, chicos, ya hemos recordado, esta clase ya la hemos hecho. Ahora sí, vamos a la página 10. Voluntarios, ¿quién quiere comenzar conmigo? A ver, las chicas, tal vez, Brigitte, Alejandra, Paola. Número 10. Bellido alzó su mano. Muy bien, Berrocal. Número 10, Berrocal. 10. Marca la alternativa que presenta conjunción concesiva. La de mis. ¿Cuál sería la conjunción ahí concesiva? Aunque. Excelente, ¿ves? Brigitte quería participar. Muy bien, Berrocal. Aunque, Yumei, en la B, ¿cuál es la conjunción y de qué tipo? La B, Pero adversativa. Excelente, muy bien también por el chat de Eduarda Pizán, ajá. Paola Reina, en la C, ¿cuál es la conjunción y de qué tipo? ¿Con qué?
Con qué, muy bien, Paola. ¿De qué tipo sería con qué? Consecutiva. Ajá, muy bien. Y por último, para todos, ¿cuál es la conjunción en la E? Dice, Elena se porta siempre. Nos falta la 12, la 13. Sí, ya vamos a avanzar, ahorita bajamos, hijo. Elena se porta siempre así, cuando estaba con sus padres. No tenemos conjunción. Y ese así, mis, ese así es un adverbio de modo, en realidad no funciona como conjunción, ¿no? ¿Cómo se porta siempre así? No sería. Ya, pasamos. La 11 ya la hicimos, así es, Cosme. Vamos a la 12. A ver, Barrientos, te escucho. 12, hija, 12, 12. ¿Qué dice? Lees, por favor. Ya, buenas tardes, Miss. Indique las oraciones que contienen conjunciones con significado aditivo. Compró más de lo que necesitaba. Marta y María conversaban. Además de ti, Luis vendrá. Ni tú ni yo sabemos. Berta es profesora y Teresa también. ¿Sería la 2 y la 4, Miss? Ajá, muy bien, excelente. Muy bien también Rosa, Cintia. Muy bien, 2 y 4. Sería y, sería ni. Esas eran copulativas, o sea, con significado aditivo, ¿no? ¿Cómo son de vivos en San Marcos? Que te ponen en otras categorías que también indican como adición, ¿no? Mira, más, por ejemplo, compró más cantidad. Entonces, un chico que no ha estudiado mucho va a decir más cantidad, adición, ahí esta es. O va a decir tal vez, además de ti, Luis vendrá, o sea que Luis, y también, además de ti, también Luis, o sea, adiciona a otra persona, ya, sí, es toda son, va a decir, ahora, ¿cuál marco? También, ¿no? También, o sea, una más adición, pero como tú sí estudiaste y llevaste clases en Tales, entonces, espérense, la mí dijo que conjunciones son y ni. También, más, además, esos son adverbios. Ah, ya, ese es. Entonces, con seguridad marco 2 y 4, ¿no? 12A. Pasamos. Mi estimado Ángelo Cosme, número 13. Lees, por favor, Cosme. En el texto observé con terror que el profesor se dirigía hacia mí. En eso sonó la campana. La frase en eso es equivalente a... Ya, dice, la frase en eso, ya, es equivalente a, ¿qué dicen chicos? ¿Qué dices, Ángelo? ¿La sinis? ¿Quién respondió? Yo, ¿me A ver, espérenme. Lo que pasa es que cuando yo me voy a ver al libro y sus videos, ya no veo los micros. Algunos los saco por voz, otros todavía no reconozco. ¿Fue Paola? Ah, ya ve, ya reconozco su voz. Y ahí dice la C, los demás la C. ¿Tú qué dices, Cosme? Observé con terror que el profesor se dirigía hacia mí. En eso sonó la campana. En cualquier momento, pero dice en esos. En todo caso, debe decir en ese momento, no va. Luego sonó la campana. Afortunadamente, chicos, afortunadamente, sí, será afortunadamente todos. En eso, o sea, en eso. Afortunadamente no es. Otro. En ese preciso instante, ¿no? En ese En eso. preciso instante. Claro, muy bien, Cintia. En ese preciso instante sonó la campana. Muy bien, Pérez, Alejandra. En eso, en eso, en ese momento, en ese preciso instante sonó la campana. Ya, pasamos. Miss, ¿podría dejar ingresar a Gadiel? Pasa que los han retirado por su cámara. Yo no sé cuántas veces le voy a decir. No sé si Gadiel estaba en ese grupo. Me avisa, si Gadiel estaba en el grupo de los de cámaras apagadas, que se quede ahí nomás, porque siempre que entro yo les digo y ustedes no hacen caso. 14. Señala alternativa que presenta uso inadecuado del enlace. Ya esta es pregunta de uni. Para todos, ya chicos, uso inadecuado, dice.
Estudió bastante, por tanto, ingresó a la universidad. O sea, por lo tanto, yo creo que esa bien me indica consecuencia. Vamos a seguir buscando. Aceptó los términos del contrato, es decir, lo suscribió. Puede ser, mismo, bajarle puntito, puede ser que esté bien. Nosotros no fuimos solos, pero ellos fueron acompañados. Nosotros no fuimos solos, ya, no fuimos solos. Pero ellos fueron acompañados. Chicos, a ver, ¿le encuentran sentido a la C? ¿Qué dice? Chicos, ¿se me escucha? Se escucha, Miss. Ya, continuamos. Dice, nosotros no fuimos solos, pero ellos acompañados. Hay que entender bien el sentido de la oración. Mira, no fuimos solos, o sea, fueron acompañados, ya, acompañados. Pero se supone que si hay un pero es porque lo otro va a haber un contraste, ¿no? Pero ellos fueron acompañados, o sea, nosotros fuimos acompañados, pero ellos fueron acompañados, no tiene sentido. Para que esta oración sea correcta, debía decir, nosotros fuimos solos, pero ellos acompañados. La C es la que está mal. A ver, por si acaso las demás, Olga y María no conversan y nunca salen juntas, estaba bien, necesitaba dinero, por ello solicito un préstamo, ¿no? La consecuencia, ¿cuál fue? Solicito un préstamo, ya, C. O sea, si tú analizabas bien, marcabas bien esa pregunta, ¿no? 15. Parece una fuerte gripe. Esto es, sigue enfermo. Súper fácil. Muy bien, Yumei. Muy bien, Minerva. Chicos, los escucho. ¿Cuál es la clave, Álvaro? Esto es decir, o sea, sigue enfermo. O sea, ustedes que usan mucho el o sea. Explicativa, ¿no? Listo. Ya. ¿Qué dicen? ¿Hacemos la tareita y no llevan tarea o para ustedes y pasamos a sus trabajos? ¿Qué dicen? A ver, lo que diga el pueblo, vamos. Hay que hacer tareita, dice por ahí una. Pero uno, ¿de cuántos estamos presentes? De 40, porque yo tengo un usuario. Pisan dice, para mí, mis, yo quiero hacer tarea, dice. Uno contra uno. ¿Qué dicen los demás? Pero no te entiendo, Brigitte. ¿Que se haga o que la deje? Hagamos aquí. Va ganando, hagamos aquí. Que se haga la tarea, dice. Flojos son ustedes, ¿no? Que se haga aquí, dice. ¿Cómo? Ya, vamos a hacerlo aquí nomás, ya. Ok, ganó. Lo siento, Pizán. Jesús dice, yo ya lo terminé, mis... Vamos a continuar. A ver, pero participen, pues chicos. Yo, de verdad, es que hablar sola no me gusta. Rufasto, número uno, por favor. Rufasto. ¿Se dan cuenta? Uno más no me responde, queda para ustedes la tarea. A ver. Bejarano, uno. Piñas. ¿Lo leo? Sí, por favor. En la oración no quiere café con leche, sino un té bien helado. Encontramos una conjunción adversativa. Excelente, Piña. Muy bien. Sinomis, esa es adversativa. No es condicional porque el sí no está separado del no. Muy bien también Minerva, Mark y Eduarda. Número 2, Pedro José Carrasco. Dos, por favor. ¿En la oración? En la oración, te ayudaremos con tal que nos apoyen. También encontramos una confirmación. Ok.
Con tal que es nuestro conector, Pedro, es una locución conjuntiva, ¿no? Con tal que te ayudaremos, mira, solo sí, con tal que nos apoyes también, si no, no. ¿Qué tipo será? ¿Es una condicional? ¿Es adversativo, concesiva? ¿Qué dices? Condicional. Muy bien, condicional, ¿no? Chicos, si yo no me acuerdo del tipo, o sea, no me memoricé, digamos. Lo ideal es sacarlo por el contexto. A ver, te ayudaremos con tal que nos apoyes, o sea, solo si nos está condicionando, condicional. Uh-huh. Muy bien, Ángelo. Muy bien, Rosa, Mark, Yumei, Allison, Pisan, Cintia, Alejandra, Minerva. No, esperen, estos son del anterior número, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Tres. Pisan, a ver qué quería la tarea para él solito ese. A ver, Pisan. En la oración, así sea feriado largo, todos vendrán a trabajar. Uh-huh. Así, adversativa. Yeah. Aún así sea, aunque sea feriado largo, Pisan, aunque sea, ¿no? ¿Qué tipo será? Aunque sea feriado, haz de cuenta que hay un aunque. Porque no dice así que, ¿no? Dice aunque. O sea, así. Si estuviese así que, ahí sí yo te digo ilativa, ¿no? Pero dice, aunque sea. Sea ella es el verbo. ¿Concesiva? Concesiva. Uh-huh. Muy bien. Fíjense bien que diga así o así que, porque ahí sí nos pueden confundir, ¿no? Dice así. Muy bien, Eduarda, Chávez, Yumei, Cintia, Mar, Jesús, Alejandra, Taquire, Paola, Ángel, muy bien. Cuatro. Para todos, dice, en la oración, llévate esos libros para que los revises. Encontramos una conjunción. ¿Final? Claro, para que los revise, finalidad, final. Uh-huh. ¿Para qué? Para eso, para revisarlos, ¿no? Muy bien, chicos, por el chat. Los mismos de hace rato, muy bien, excelente. Cuatro, Jesús Ruiz. No, cinco, perdón, Jesús. En la oración estaban tan contentos que se olvidaron pagar la cuenta. Hayámoslo una conjunción. Conjunción sería, estaban tan contentos que se olvidaron, que es la única conjunción que veo, que ¿qué sería? Miren, chicos, Miss, el que no lo hemos visto en tal tipo, entonces saquémoslo por el contexto. Estaban tan contentos y ya. ¿Y cuál fue la consecuencia? Consecuencia. Se olvidaron de pagar la cuenta. Consecutiva, pero también hay ilativa. El tan no puede ser, tan es forma como un adverbio. Tan, o sea, muy contentos. Tan es adverbio de cantidad. Se es un pronombre. Olvidaron es un verbo. Pagar es un verboide. La es un artículo. Cuenta es un sustantivo. Estaban verbo. Me queda el qué nomás. Estaban tan contentos y ¿qué pasó? Se olvidaron pagar la cuenta, ¿no? No puede ser causal, chicos, porque estaría refiriéndose a lo que estaba atrás, ¿no? Causal no. Debe ser consecutiva, pero veo ilativa y consecutiva. Ya marquen aire. Aire. Causa sería que esté antes, es decir, el que estaría atrás, ¿no? O diría, miren, vamos a cambiar, tú dices que es causal, vamos a cambiarlo por un causal, a ver, si es que da, y yo te hago caso si es. Vamos por un porque, ¿sí? Dice, estaban tan contentos porque se olvidaron pagar la cuenta, ¿tiene sentido? Porque se olvidaron pagar la cuenta, porque ese es causal. No, mis, a ver, vamos a probar con consecutivo. Por lo tanto, o así que, ¿no? También es un consecutivo. Voy a ver si da es que ese es. Estaban tan contentos, así que se olvidaron pagar la cuenta. Ese es. Consecutivo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien dice no, Miss? ¿Sí, todos? ¿Se entendió?
Asumo que sí. Borramos. Número 6. Dice, marca la alternativa que presenta una locución conjuntiva, o sea, un conjunto de palabritas, no puede ser una. Así que no puede ser la A porque dice porque. Esta no es locución, esta es conjunción simple. En la B, así, aunque, conjunción simple, solo tiene una palabrita. La C me dicen, a ver, ahora lo veo. Voy a trabajar no obstante, ya está, no obstante, ¿no? Está formado por dos, locución conjuntiva. Por si acaso sigo buscando, pero simple. Y Tania trabajará o estudiará según su horario de estudio. No hay. Según mí, esa es preposición. Bien, C sería. Rosa, por favor, número 7. Chicos, prendan sus cámaras, los van a retirar, estoy hablando en serio. Si no, yo los saco. Ay, mis perros. Continúa. Continúa, Rosa. La alternativa que presenta conjunciones distintas. A, Pedro y Noela fueron al mercado. B, o Ana o Fernanda participar en el festival. C, Roberto e Isabel estudian en la misma aula, pero no se hablan. D, no deja que nadie porque recibió una orden de su jefa. E, estás castigado. ¿Con qué este fin de semana no saldrás de casa? Ya. Yo creo que es la C. La C. ¿Cuáles serían las conjunciones en la C? E y pero. E y pero, muy bien. Uh-huh. La respuesta es la C. Voy a ver las demás conjunciones, atentos. Y copulativa, solo veo un almis. Ese es artículo, contracto o preposición contracta, ¿no? O estos son igualitos, estos son disyuntivas, ¿no? Y son iguales, no va. E, pero diferentes. Una copulativa y una adversativa. D, que, porque, porque recibe una orden de su jefa. No deja que nadie porque recibió, no deja que nadie porque recibió una orden de su jefa. ¿Cómo que no deja que nadie porque? Esa oración está mal, ¿no? No deja que nadie porque. Ya, dejémoslo en la C nomás. Falta acá completar. Error con la D. En la E, estás castigado con qué nomás, ¿no? C sería. 7C. 8. Es una conjunción coordinante. Cor, dice. Los escucho. Chicos, los escucho. Sin embargo. ¿Causal? Causal. Sin embargo, estamos en la 8. En ya, Cintia, tú vas a hacer la nueve. En la 9 es causal, y en la 8, sin embargo. Ya, a ver. En la expresión, Pablo no aceptó al final porque causal, ¿no? Muy bien, Cintia. 9, A, avión. 10, no son conjunciones finales. ¿Cuál no son, chicos? Finales, dice. ¿No es o no son? ¿Para qué? No, dice no son. ¿Para qué? Sí es, ¿no? C y D. C y D. ¿Con qué es consecutiva? Luego también. Muy bien. C y D. Es tan fácil. Muy bien. Excelente sus respuestas. C y D. La E, dicen. Uh-huh. Muy bien, chicos, por el chat. Su momento ha llegado. A ver, pongan por favor por el chat yo para poder anotarlos. Aquí vamos a ver la fecha, 16. 16 del 5 del 2021. Ya, un momento. A ver, solo tengo dos yo, por favor, de una vez. Voy a llamar al azar, no porque pongas yo primero, te voy a llamar primero, no te preocupes. Ya, a ver. Ok, vamos a llamar al azar. Voy anotando algunos, ya mientras que los demás me van escribiendo. Por ejemplo, vamos a comenzar con Pérez. Pérez.
Luego sigue una señorita. Sigue Yomi, por favor. Yomi. Se van preparando ya en ese orden. Pérez, Yomi, Paola. Berrocal. Los que son equipos, me dicen, por favor, equipos. Ah, ya. Alejandra, ¿quieres ser voluntaria? ¿Sí? Ah, ya. Como me dices los voluntarios, pensé que quería ser voluntaria. Voy llamando y ustedes me van diciendo, ella es parte de mi grupo y así. Pérez. Pérez. Sí, soy solo. Ya, compartes, Pérez, mientras voy anotando, voy compartiendo. Sí, ustedes van a compartir. Paola es con Alejandra, entonces Paola eres tercera con Alejandra. Freddy, Jesús, Benjamín. Ya, primero escuchamos Brainer. Buenos días, profesora, buenos compañeros. Hoy voy a hacer ejemplos de la conjunción. La conjunción se separa en dos, que es coordinantes y subordinantes, y tienen varios tipos. Los coordinantes son copulativo. Mis dos ejemplos son: a mi hermana le faltó lavar los vasos y las tijeras. Ahí la conjunción sería y, porque no solo los vasos también va a lavar, sino lo va a aumentar también las jarras. Ni a Juan ni a Pepe le gustan los tallarines. Ahí la conjunción sería ni y ni, porque no solo a Juan le va a gustar los tallarines, también a Pepe también. En disyuntiva, Carlos no se decide si quiere pollo a la brasa o una pizza. Ahí la conjunción sería o, debe que elegir entre el pollo a la brasa o una pizza. Él no sabe si quiere ser sacerdote u obispo. Ahí sería u. En la adversativa, no quiero comer en el restaurante, sino que me lo lleven a casa. Ahí la conjunción sería si no. Matías se levantó tarde, sin embargo, llegó a tiempo para rendir el examen. Ahí sería sin embargo la conjunción. Consecutiva o ilativa. Estuve en la fiesta hasta la madrugada, por lo tanto, mañana estaré castigado. ¿Cómo sería por lo tanto? Es temprano para ir al colegio, así que me dormiré un poco. Es un poco tarde. Ahí sería así que. Explicativa. Esa niña es parlanchina, es decir, habla mucho. Explicativa sería como explicar la palabra parlanchina, que es decir, con la conjunción. Mañana tengo que estudiar, o sea, en la conjunción no podré salir a jugar. En distributiva, bien te bañas, bien te lava la cabeza. La conjunción sería bien y bien. Ya está caminando y ya está hablando. La conjunción sería ya y ya. Ahora con subordinada. Causales. Juan se compró una computadora porque lo necesita para su clase. La conclusión sería porque. Me demoraré a llegar a mi casa. La conclusión sería pues, me falta terminar de copiar. En comparativas es comparar. Debemos sacar buena nota, igual que el examen pasado. A mi tío le gusta jugar fútbol, tanto como mi papá, tanto como es la conjunción. En condicionales, jugarás con tus amigos siempre que saques buenas notas, siempre que es la conjunción. Te compraremos una laptop con tal de aprobar el año, con tal de es la conjunción. Y en finales, dormirás temprano a fin de levantarte para tus clases, a fin de es la conjunción. Entrena mucho con el objetivo de que seas futbolista por un futbolista profesional. Con el objetivo de la conjunción. Y concesivas,
Te presto mi camisa, aunque no creo que te quede. Aunque sería la conjunción, te iré a ver a pesar de que tus padres no quieran. A pesar de que. Gracias, Luis. Muy bien, Breiner. Aplausos virtuales, chicos, para su compañero. Lo ha hecho excelente. Se nota el esfuerzo en su presentación y también las oraciones son correctas. Aplausos virtuales. Puedes dejar de compartir, Breiner. Muy bien, Breiner. Hemos mejorado. A ver. Y al siguiente grupo, voluntario Berrocal, con su compañera. ¿Con quién vas, Berrocal? Estoy con María Yumei, Minerva y Cintia. Asu. Yumei, Minerva, muchas, ¿ah? Chicas, muchas. Bueno, habrán hecho el gran trabajo, esperamos algo bueno. Realmente, vamos, compartan, chicas, compartan. Buenas tardes, mis y compañeros en general. El día de hoy, mis compañeras y yo vamos a exponer unos ejemplos sobre el tema conjunciones. Como primera conjunción de clase coordinantes tenemos las adversativas. Las adversativas van a unir dos elementos de tal manera que el segundo va a corregir o modificar la idea del primero. Por ejemplo, la niña es inteligente pero muy traviesa. Acá vendría a ser la conjunción pero. Hizo todas sus tareas, sin embargo, reprobó. La conjunción vendría a ser sin embargo. Y ahora, como segunda conjunción tenemos las comparativas, que son de clases subordinadas. Las comparativas, como lo dice su nombre, va a establecer una comparación entre los términos que se vinculan. Por ejemplo, a mi hermana le gusta el curso de álgebra, así como el de geometría, así como es la conjunción. Yumei es más responsable que Víctor. ¿Qué vendría a ser la conjunción? Como última conjunción de clases subordinadas tenemos las condicionales. Las condicionales van a indicar la subordinación respecto de una circunstancia incierta o supuesta. Por ejemplo, si el día está soleado, podemos comer helado. La conjunción es sí. Te ayudaré a estudiar con tal que apruebes el examen. La conjunción vendría a ser con tal que. De clase coordinante tenemos copulativa. Este tipo de conjunciones nos indican adición entre dos ideas o dos elementos. Tenemos los nexos que vienen a ser y, en y que. Y acá unos ejemplos que vienen a ser no vino Camila ni Alison. Acá la conjunción viene a ser ni y en el otro ejemplo que hice Tina y Cecilia salieron a bailar juntas, la conjunción viene a ser y. También de clase coordinante tenemos las disyuntivas. Este tipo de conjunciones nos indican elección entre dos ideas, elementos o proposiciones. Y acá tenemos los nexos que vienen a ser o bien, u, o. Y acá tenemos unos ejemplos. ¿Te gustan las matemáticas o letras? Acá la conjunción viene a ser o y como podemos ver nos indica elección entre matemáticas o letras. Y acá otro ejemplo. ¿Prefiere los gatos o los perros? Acá la conjunción viene a ser o. Y de clase subordinada tenemos los causales. Este tipo de conjunciones nos indican causa, razón o motivo de algo. Acá tenemos los nexos pues, puesto que, por qué. Y acá tenemos el ejemplo que dice llegó tarde puesto que había mucho tráfico. Acá la conjunción viene a ser puesto que y acá primero nos dice llegó tarde y luego nos indica el por qué de que llegó tarde, que es que había mucho tráfico. Y abajo en la segunda oración nos dice terminó su amistad con ella pues se enteró que hablaba mal de ella. Acá en la conjunción viene a ser pues y como vemos nos indican la razón o motivo de la primera proposición, por tanto son causales. Ya, primero tenemos la consecutiva que es de clase coordinante que expresa consecuencia. El primer ejemplo dice el lunes no tengo clases así que podemos ir de viaje, así que sería la conjunción. La oración 2 dice, ya llegaron todos, en consecuencia podremos ir de paseo. Entonces, en consecuencia sería la conjunción.
Después tenemos las finales, que es de clase subordinada, que aportan en la oración una relación de finalidad. Tenemos la oración 1, que dice, le di una pastilla con el fin de que se sienta mejor, con el fin de que sería la conjunción. La oración 2, que dice, arreglamos todo el jardín a fin de ganar la competencia, a fin de sería la conjunción. Por último, tenemos la explicativa, que es de clase coordinante, donde unen dos elementos, el segundo elemento da información o hace una aclaración sobre el primero. Tenemos la primera oración que dice, mi tía es vegana, o sea, no come carne, o sea, sería la conjunción. Y la oración 2 que dice, es un colegio estatal, es decir, no hay que pagar para asistir, es decir, sería la conjunción. En la clase distributiva, en la clase coordinante tenemos la distributiva. La distributiva nos dice que utilizan dos elementos de igual valor. En este caso, bien. Bien pueda que pase, bien pueda que no. En la otra oración vemos, hoy veremos una reunión. Hoy veremos una película, ya sea de acción, ya sea de terror. En estas oraciones utilizamos bien, bien y ya, ya. En la concesiva, que es de clase subordinante, tenemos, aun cuando sientas que vas a fallar, sigue esforzándote. A pesar de que no pase el examen, lo intentaré de nuevo. La consecutiva, la definición de la consecutiva, quiere decir que aunque exista una dificultad, se lleva a cabo el desarrollo de la acción. En la completiva, que también es de clase subordinante, insertan subordinadas que funcionan como sujeto u objeto directo. Me alegra que estén aquí, que llegaré a ser nuestro conjunción. Y dime si te interesa la oferta, sí llegaré a ser nuestra conjunción. Gracias. 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 Aplausos virtuales para las chicas. Aplausos, muy bien. Vamos a retroceder una página. Pregunta para el grupo. Una anterior. Ya. En completiva, ajá. Ahí. Me alegra que estén aquí. ¿Qué completa esta parte? Ese qué. ¿Qué podría ser? Vamos, analizamos, chicas. ¿Qué puede ser? Me alegra que... ¿El objeto directo, Miss? ¿Y cuál sería el sujeto? Porque la pregunta es ¿qué más verbo más sujeto, no? ¿Y cuál sería el sujeto? ¿Será o de verdad? ¿O? A mí no es un sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser ese que estén aquí? ¿O de no es, chicas? ¿Qué sería? ¿Sujeto? Muy bien, sujeto. ¿Por qué, Mi? Lo que pasa... ¿Me explican ustedes, sí? ¿Cintia? Sí, Miss. A ver. Explíquenme ustedes, para ponerle su punto completo, ustedes. A ver. Me alegra que estén aquí. Como bien dijo en la completiva, que insertan subordinadas, que funcionen bien sea como sujeto o bien sea como OD. En este caso, me alegra que estén aquí, que llegaré a ser el sujeto. Que estén aquí, ¿no? Todo eso sería el sujeto. Ya, pero ¿saben por qué también? Miren, a ver, ¿quién me alegra? ¿Quién me alegra? No da mis. Ya. A mí no es un sujeto. Dijimos que por A no empieza, ¿no? ¿Quiénes me alegra menos? La última oración ya será, ¿qué me alegra? Eso. Este funciona como sujeto, ¿no? Para hallar o de primero debo hallar mi sujeto. Ya bien, abajo. Si te interesa la oferta, todo esto, ¿qué cumple? ¿Qué función? Mientras van pensando, recuerden que ese qué no es que sea el sujeto, no, el sujeto es todo. Le llamamos completiva a la conjunción porque forma parte del sujeto. Dime si te interesa la oferta, todo lo que es subrayado, ¿qué función cumple, chicas? Prendan sus cámaras, por favor. Miss, disculpe, se había salido, ¿me puede explicar otra vez? Sí, la pregunta es, ¿qué función cumple lo que es subrayado? ¿O de sujeto? ¿Qué dicen? Vamos, ustedes pueden. ¿O de mis? ¿Por qué o de? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto sería tácito. Tú dime si te interesa la oferta. Ajá.
¿Qué dime tú eso? Si te, ahora sí es eso de ya no es sujeto, porque sí tengo mi sujeto que está así. Por eso le llamamos completivas, ¿no? Muy bien, chicas, aplausos virtuales. Ahora sí. Podemos dejar de compartir ya. Vamos a ponerle su nota. También veo una preparación previa en su trabajo. O sea, no han improvisado. Siguiente grupo. Le tocaba a su compañero, ¿quién me había dicho? Martínez. Y luego sigue Yomi, ¿sí? El grupo de Yomi. Martínez Cárdenas, por favor. Ya, Miss. Un momento. Ya, chicos. No, los he vuelto a ordenar porque algunos me dijeron, mi, yo soy voluntario, podría hacerlo antes. Entonces, les he dicho que ya. Puedes comenzar. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer el trabajo de lenguaje de la semana 6. Muy bien. Primero, veamos, ¿qué es la conjunción? Pues, es la palabra invariable que utilizamos para enlazar elementos sintácticos y establecer relaciones entre ellas. Es de inventario cerrado. Y la conjunción funciona como nexo coordinante o subordinante. Ahora veamos cuáles son las clases de la conjunción. Como vimos, era el nexo coordinante y el subordinante. Coordinantes. Unen elementos que desempeñan igual función, es decir, del mismo nivel sintáctico. Y subordinada. Introducen un elemento subordinado, es decir, dependiente del otro. Ahora veamos los tipos de coordinantes. Copulativa. La copulativa establece la función de elementos, en algunos casos, la suma de los mismos. Pueden ser ni, i, e o que. Ahora veamos los ejemplos. Él actuó como una persona egoísta e responsable. Sería la e. Entonces, y ahora... Ni yo ni tú estudiamos para el examen de hoy. Aquí la coordinante sería ni. Ahora sigamos. Disyuntiva. La disyuntiva establece una relación de elección excluyendo la otra. Pueden ser o bien o u. Ahora veamos los ejemplos. No sé si el domingo lloverá. O podremos ir al campo. Aquí las disyuntivas sería la O. Y en lo entiendes o te lo tengo que explicar otra vez. También sería la O. Ahora veamos la adversativa. Pues la adversativa une dos elementos de tal manera que el segundo modifica o corrige la idea del primer elemento. Podrían ser si no, pero, sin embargo, no obstante, más... empero, etcétera. Ahora veamos los ejemplos. Trajo todos los vestidos que le pedí. Sin embargo, el desfile fue un fracaso. Firmaremos esa misma tarde. Aquí sería sin embargo. Y ahora la siguiente oración. Firmaremos esa misma tarde, aunque el dólar siga aumentando. Aquí la adversativa sería aunque. Ahora veamos. Veamos la consecutiva o ilativa. Pues la consecutiva o ilativa expresa la consecuencia. Pueden llegar a ser luego, por lo tanto, con que, así que, puesto que, etc. Ahora veamos los ejemplos. Mañana no trabajo, así que podremos ir a pasear. Aquí la consecutiva sería así que. Y tu guitarra suena muy mal. Pues no está afinada. Aquí sería pues. Ahora veamos la explicativa. La explicativa une los elementos. El segundo elemento da la información o hace una aclaración sobre el primero. Puede ser, es decir, esto es, o sea, es más. Ejemplos.
los niños de hasta 3 años no pagan pasaje, es decir, viajan gratis. Aquí la explicativa sería, es decir, porque nos explica por qué los niños de hasta 3 años no pagan pasaje. Y ahora, en mi jardín hay muchos árboles. Es más, parece un bosque. Aquí la explicativa sería, es más. Sigamos. Distributiva. La distributiva une dos elementos de igual valor y por lo tanto son dos alternativas. Pueden ser bien, hora y ya. Veamos los ejemplos. Bien puede que llueva, bien puede que salga el sol. Aquí la distributiva serían esos dos bien. Y bien puede que el pintor haya terminado con todo. Bien puede que aún le quede la cocina. Aquí también son los dos bien. Ahora veamos las subordinadas. Las subordinadas. Ahora veamos las clases de subordinadas. Causales. Indica la causa, razón o motivo. Pueden ser pues, por qué, puesto que. Ahora veamos sus ejemplos. Pues, Michael no bebe leche porque es intolerante a la lactosa. Aquí la causal sería el por qué. Porque Michael no bebe leche. Ahora, dijo la verdad, pues consideró que era lo correcto. Aquí la causal es pues. Ahora veamos las comparativas. Las comparativas establecen una comparación entre los términos que vinculan. O sea, los compara. Veamos sus ejemplos. Pueden ser así como que, de esta manera, más que, etc. Einstein era más inteligente que cualquier niño de su clase. Aquí sería más que, porque está explicando que Einstein era más que cualquier niño de su clase, más inteligente. Ahora, esta canción está siendo más aclamada que la anterior. Aquí está explicando, aquí es más que, y está explicando que esa nueva canción está siendo más aclamada que la anterior. Ahora las condicionales. Las condicionales indican la subordinación respecto de una circunstancia incierta o supuesta que obra como condición. Pueden ser sí, como, las expresiones siempre que, con tal que, dado que, ya que y una vez que. Ahora veamos sus ejemplos. Sí, tengo tiempo. Si tengo tiempo, almorzamos juntos. Aquí la condicional sería sí. Y te ayudaré si ordenas tu habitación. Aquí también la condicional sería sí. Ahora veamos las finales. Las finales aportan en la oración una relación de finalidad. Aquí pueden ser para qué, a fin de qué, con el fin de qué. Ahora veamos sus ejemplos. Armé este plano para que no te pierdas en la calle. Aquí la final sería para qué. Y invité a todos mis primos para que finalmente se conozcan. Aquí también la final sería para qué. Y ahora veamos las concesivas. Las concesivas indican que existe una dificultad, pero que no impide el desarrollo de la acción expuesta. Aquí pueden ser aunque, aun cuando, aun si, por más que y a pesar de que. Ahora vamos los ejemplos. Aunque es un trabajo bien pagado, no voy a aceptarlo. Aquí la concesiva sería aunque. Y a pesar de que está nevando, no quiere ponerse un gorro. Aquí la concesiva sería a pesar de que. Gracias. Muy bien, Martínez. Muy bien. Buen trabajo, Martínez. Lo has hecho solo, ¿no? Fue bastante trabajo, me imagino, para ti. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, Martínez, con respecto al trabajo? No, Miss. Estoy bien. Aplausos virtuales para su compañero, chicos.
Muy bien. Lo ha hecho bien, aplausos virtuales, se lo merece. Siguiente grupo, dijimos Yomi. Yomi, ¿con quién hiciste? ¿Yomi? Yo hice sola. Ah, sola, ok. Comparte, Yomi. Luego se prepara Paola y Alejandra. Tengo problemas de conexión y no, por eso no prendo mi cámara. Ya. Comparte, puedes comenzar ya. Buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Daniela Quinto y hoy hice mi tarea de la conexión. La conexión se divide en dos, las coordinantes y las coordinadas. En las coordinadas tenemos las copulativas, positivas, adversativas y consecutivas. También la multiplicativa y la distributiva. Ejemplo de copulativa. Quiero ir al parque mañana y pasado mañana también. En este caso sería y. Padres e hijos deben tener una buena comunicación. En este caso sería e, ya que en copulativas tenemos y que. Disyuntiva, ¿quieres ganar o quieres perder? De casa, o no sé si soy más celosa u orgullosa. En este caso sería la U. En adversativas, trajo todos los vestidos que le pedí. Sin embargo, el desfile fue capaz. En este caso sería sin embargo. Quiso escapar de ese lugar, mas ya era demasiado tarde. En este caso sería más. Consecutiva. Se hizo muy tarde, así que vayamos. Vayamos. En este caso se va así. ¿Es tu jefe? Pues debes obedecerle. En este caso sería pues. En explicativa. Ella se siente mejor, es decir, se está recuperando. En este caso sería es decir. Él era el hermano de mi padre, o sea, él era mi tío. Sería, o sea, distributiva. Ya me pides una cosa para tu cumpleaños, ya me pides otra. En este caso sería ya. Ya te disfrazarás de superhéroe, ya te disfrazarás de Bart Simpson. Sería ya, ya. En la subordinada tenemos las causales, comparativas, condicionales, finales y las concesivas. En las causales, los ejemplos son, creo que se ha ofendido porque no me ama más. Sería por. Compraré comida, pues no tenemos para el almuerzo. Sería pues. En las comparativas, el nuevo arquero del equipo es mejor que el anterior. Sería mejor que, porque está comparando. Este auto está mucho mejor que el del anterior. Sería mejor que. Condicionales, te dejaré ir a jugar con tus amigos. Siempre que termines la tarea. En este caso sería siempre que. Estudiaré todo el fin de semana con tal que me salga. Sería con tal que. En las finales tenemos. Limpiamos toda la casa con el fin que esté reluciente para la fiesta. Mejor pidamos pizza a fin de que nadie tenga que cocinar. En este caso sería y con el fin. En las concesivas, te escucharé aunque tenga sueño. Sería aunque te quiero por más que no quieras casarte con. Sería porque. Hasta. Muy bien, leemos la frase, Yomi. ¿Qué dicen? Detrás de cada niña hay una partida. Detrás de cada loco hay otro desafío.
Qué bonito, Madre Teresa de Calcuta. Muy bien, Yomi, aplausos virtuales para su compañera. Muy bien sus oraciones, hija, muy bien, bien usadas. Uh-huh. Aplausos virtuales. Muy bien, chicos. Siguiente grupo, Paola y Alejandra. No puedo hacer porque no tengo Paola. Ya te leí, Álvaro. El lunes probablemente ya expongas porque... Vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a escuchar a las chicas, a las chicas chinitos. Sí. Uh-huh. ¿Ella eres tú o no? No, mi. Ahí. Muy buenas tardes, Miss. Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a presentar la conjunción y sus clases. Y unos cuantos ejemplos. Como primera clase, tenemos a los coordinantes. Entre ellos está el copulativo. Como primer ejemplo tenemos, Chang Yol es compositor y Bai Kyun es cantante. Acá el nexo sería y, ya que denota de unión. Como segundo ejemplo también tenemos no es feo ni lindo. Acá el nexo sería ni. Como disyuntivas. Primer ejemplo tenemos Hyujin o Mingi. Escoge de una vez. Acá el nexo sería o, ya que está dando una elección entre estos dos elementos. Como segundo tenemos ¿qué quieres comer? ¿Galletitas o arroz? Acá el nexo sería O. Como siguiente tenemos adversativas. Como primer ejemplo tenemos Stray Kids va a sacar un nuevo comeback. Sin embargo, es para el próximo año. Acá el nexo sería sin embargo, ya que está contradiciendo del primer elemento. Como segundo tenemos no compra quinoa, sino avena. Acá el nexo sería sino. Como también tenemos las consecutivas, como primer ejemplo tenemos, cantó muy bien, entonces ganará el concurso. Acá el nexo sería entonces, ya que expresa consecuencia. Como segundo también, no fui al concierto, por lo tanto, tú tampoco. Acá el nexo sería por lo tanto. Y continuamos con explicativas. Son idols, o sea, cantan K-pop. Acá el nexo sería o sea, ya que está dando información del primer elemento. Como segundo tenemos, tienes los ojos de tu madre, es decir, que te pareces a ella. Acá el nexo sería es decir. Por último tenemos las distributivas. Como primer ejemplo tenemos, ya estudiaste, ya explícame. Acá el nexo sería ya que une dos elementos de igual valor. Y como también tenemos hora comiste y hora descanso. Le paso a mi compañera. Tenemos a las conjunciones subordinadas. Relacionan dos proposiciones u oraciones de diferente jerarquía sintáctica. Como primer tipo tenemos a las causales. Por ejemplo, ella no puede comer cosas heladas, puesto que está resfriada. Aquí la conjunción vendría a ser puesto que, ya que está explicando el por qué, está explicando el motivo de que ella no puede comer cosas heladas. Luego, Mob no le dirá sus sentimientos a Tsubome porque tiene mucha vergüenza. Acá el nexo vendría a ser por qué. Luego tenemos a las comparativas. Primer ejemplo, Edward es tan lindo así como su hermano. El nexo vendría a ser así como, ya que estamos estableciendo una relación de comparación entre dos individuos que vendrían a ser Edward y su hermano. Como segundo ejemplo, debes decirle toda la verdad, de esta manera estarás tranquila. De esta manera vendría a ser el nexo. ¿Qué pasó, la? No se podía mover, me había asustado. Ya sí. Bueno, condicionales.
Caín podrá ir a Corea una vez que domine el idioma completamente. Aquí el nexo vendría a ser una vez que, ya que está poniendo una condición a Caín, diciéndole que tiene que dominar el idioma completamente para poder ir a Corea. Luego, te daré permiso para salir con Sun Jin con tal que hagas todos tus deberes. Aquí el nexo vendría a ser con tal que. Y también tenemos el tipo de las concesivas, donde, por ejemplo, Rufus salió adelante, aunque haya perdido a sus padres. Aquí la conjunción vendría a ser aunque, ya que a pesar que Rufus haya perdido a sus padres, completó la acción de salir adelante. Y como segundo ejemplo tenemos Legoshi ayudó a Ruiz, aunque se encontraba mal. Aquí el nexo vendría a ser aun cuando. Y finales, arriesgaste todo para que al final no obtuvieras nada. Aquí el nexo vendría a ser para que al final, para qué, perdón, disculpe. Luego tenemos Johan supervisaba la cafetería a fin de que todo estuviera perfecto. Aquí el nexo vendría a ser a fin de que, ya que está aportando una relación de finalidad a la oración. Eso sería todo, muchas gracias. Muy bien, chicas. Chicas, hay dos, es decir, ¿qué pusieron? Es decir, cantantes. Chicas, ¿se me escuchan? Me disculpo un momento, creo que se repite. Ah, ahí, aquí está. ¿Se lo comparto? Sí, por favor, en explicativas estaba. Explicativas, explicativas. Aquí está. Ya, comparte primero, Alejandro. Ya, o sea, cantan K-pop. Ah, o sea, entonces esta palabra significa lo que está al costado. ¿Sí? Uh-huh. Ah, mira, no sabía. Ya. Muy bien, chicas, ahora sí pueden dejar de compartir. Aplausos virtuales para sus compañeras. Buen trabajo, chicas. Hasta ahora, en serio, todos los grupos que se han presentado y los que han presentado solos también, muy bien, los felicito. Se nota el trabajo previo y su interés en el curso y por aprender muy bien. Ya, siguiente. Voluntarios, por favor, ¿quién más quiere exponer? Voluntarios por el chat. Voluntarios. Ninguno. Ya, a ver, voy a llamar yo entonces. Espérame, voy a llamar yo. Jesús, Freddy y Benjamín, por favor, pueden compartir. Jesús, Freddy y Benjamín. Freddy Alania, ¿no? Alania. Ya, pueden comenzar. Voy a parar mi... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a exponer con mis compañeros Benjamín y Freddy las oraciones de conjunciones. Conjunción adversativa. Había comprado el pan, sin embargo, me habían pedido hamburguesa. El nexo ahí sería sin embargo. Había entrenado toda la semana, pero se postergó el evento. El nexo vendría a ser pero. Conjunción comparativa. Este gato se lanzó del techo y está ileso, así como el perro que peleó contra otro perro. El nexo sería así como, y en el otro ejemplo, el vecino se embriagó y actúa raro, así como un mono. Así como sería el nexo. En la conjunción disyuntiva, ¿quieres que te compre un peluche de tigre o de león? La conjunción disyuntiva sería o, y en el otro, ¿que comes un hot dog o una hamburguesa? O vendría a ser el nexo. En la conjunción consecutiva, mi auto está roto, por lo tanto me vine en taxi.
La conjunción sería por lo tanto, y en el otro ejemplo me sé todas las capitales de memoria, así que no puedes aprobar el examen. Así que vendría a ser el nexo. Concesivas. Por ejemplo, seguimos siendo amigos, aunque vivimos en ciudades muy alejadas. Aun cuando los humanos desaparecieran, los insectos sobrevivirían. Ahí los nexos serían aunque y aun cuando. Finales. Les pedimos puntualidad para que podamos empezar la reunión a horario. ¿Para qué sería el nexo? Se cambiará de escuela con el propósito de que sus notas mejoren. Con el propósito de sería el nexo. Condicionales. Si no me cuentas lo que ha pasado, no puedo ayudarte. Ahí el nexo sería sí. Y tendrías más amigos si fueses más sociable. El nexo sería sí. Explicativa. Este animal es vertebrado, es decir, tiene columna vertebral. El nexo de la oración sería, es decir, las entradas estaban agotadas, o sea, nos vamos a perder el recital. El nexo de la oración sería, o sea, distributiva. Bien puede que haga frío, bien puede que no. El nexo sería bien. O pides algo o pides otra cosa. El nexo sería o. Copulativa. Mi padre y mi madre se fueron a Nicaragua. El nexo sería y. Tenemos que organizarnos e insistir. El nexo sería e. Causales. Recibiré sus críticas con agrado, pues aprecio y valoro sus opiniones. El nexo vendría a ser pues. Lo hago porque me hace bien. El nexo de la oración vendría a ser ¿por qué? Muchas gracias. Ya, chicos. Ahí nomás lo dejen de compartir, por favor. Para los tres, pregunta. Un momento, les voy a poner en la pantalla. Espérenme. Yo les pongo la siguiente oración y les dejo aquí un espacio. ¿Qué tipo de conector le pondría y de qué tipo sería? Ahí, por favor. Presentó sus trabajos, tenía muchas faltas. Tal vez una explicativa, una causal, copulativa. Ahora analicen, tienen un minuto. Ya está, ¿quién está escribiendo? Sí, está bien que escriban. Si esa es la respuesta, está bien. ¿Y qué tipo sería, chicos? Ya. Está bien su respuesta. ¿Quién escribió? Ya suéltalo, por favor, para leer la oración completa. Ya, dale clic. Está bien lo que has puesto, dale clic. Dice, presentó todos sus trabajos porque tenía ya muchas faltas. ¿Qué tipo de conector sería este, Freddy Alania? Freddy, ¿qué tipo de conector sería, hijo, este? ¿Causales? ¿Usted, Freddy? Álvaro. Por chat, Álvaro. ¿Saben que participes por chat? Ya, sí, es causales. Causales. Ya, pueden dejar de compartir ya, chicos. Siguiente grupo. Aplausos virtuales para sus compañeros. Aplausos virtuales para los tres. Aplausos virtuales, dije. Muy bien, Álvaro. Cindy, ¿con quién eres, Cindy? Yo sola. Sola, ya. Compárteme, Cindy. (Ríe)
Los chicos han apagado su cámara. Cuando ustedes se expusieron, los compañeros no les apagaron la cámara, así que por favor prendan. Hay que mostrar, chicos, respeto al compañero también. Ya, puedes comenzar, Cindy. Tu micro está apagado. Ya, un ratito, Cindy. Luego se prepara Yeltsin, por favor. Yeltsin, continúas, Cindy. Buenos días, compañeros. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Hoy me tocó exponer conjunciones. Hay dos clases de conjunciones: la coordinativa y la subordinada. Coordinante, escala copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la consecutiva, la explicativa y la descriptiva. La copulativa. No quiere comer frutas ni verduras. Ni sería la conjunción copulativa. Quiere la es tímido y amable. Y sería la conjunción disyuntiva. No sabes si comer ají de gallina o tallarines. O sería la conjunción. Quieres café o manzanilla, sería la conjunción. Adversativa. Yo soy un estudio para sus exámenes. Sin embargo, aprobó los exámenes. Sin embargo, sería la conjunción. Estaba haciendo frío y se metió a la alberca. No obstante, el día siguiente se enfermó. No obstante, sería la conjunción. Consecutiva. Primero tienes que prestar atención en la clase y luego practicar los ejercicios. Luego sería la conjunción. Gaby está sancionada, por lo tanto tendrá que ir a la dirección. Por lo tanto sería la conjunción. Explicativo. Debes de cuidar a tus mascotas, es decir, que algún día se podrían lastimar. Es decir, es la conjunción. Debes de apreciar a tus padres, es decir, no trates mal a tus padres. Es decir, sería la conjunción. Distributiva. Bien puede que vayamos a la piscina, bien puede que vayamos a la playa. Bien y bien sería la conjunción. Ya puede que vaya, que quede inválido, ya vuelva a caminar. Ya y ya serían distributivos. La conjunción distributiva. Causales. La empresa está en bancarrota, ya que no supieron invertir bien. Creo que está, ya que sería la conjunción. Creo que estaba enferma, dado que faltó a clases, dado que sería la conjunción. Comparativa. Elena cocinó mejor que su tía. Mejor que sería comparativa. La conjunción comparativa. El gato es tan cariñoso como el perro. Tan y como sería la conjunción comparativa. Condicionales. Iremos a la playa a no ser que llegue. A no ser que sería la conjunción condicional. Te dejaré ir de paseo siempre que termines de estudiar. Siempre que sería la conjunción y final. Enfócate en tus estudios para que tengas tus metas. ¿Para qué sería la conjunción? Lo mandaron al extranjero con el fin de que conozca personas. ¿Con el fin de qué sería la conjunción? Concesivas, te ayudaré aunque no quiera. Aunque sería la conjunción. Seguiremos practicando el baile por más que estemos cansadas. Por más que sería la conjunción. Gracias. Bien, Cindy. Vamos a ver, por favor, la diapositiva 2. Ahí, por ejemplo, en disyuntiva me pusiste tallarines. No da la opción a elegir algo. ¿Quieres café? Solamente lo ponemos cuando nosotros vemos que luego sigue el sonido de la O, por ejemplo.
Marco u Orlando irá. No pongo irán porque va a serlo uno de los dos. Quiere decir que el verbo que le sigue debe ir en singular. O sea, porque solo va a ir Marco u Orlando, uno de los dos. Bien, pero lo que voy, Cindy, es que si usamos el u, solo es porque lo sigue, nada más, ¿no? Y como aquí, hija, lo no sigue, sigue la M, entonces no es necesario la 1. O nomás, ¿quieres café o manzanilla? ¿Está claro, Cindy? Sí. Ya, lo demás está bien. Aplausos virtuales para su compañera. Muy bien. Siguiente, Yeltsin. 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 Sí, miss. ¿Con quién has hecho Yeltsin? ¿Solito? Sí, mi solo. Ya. Compartes. Apago mi micro. Miss, ¿se puede observar? Aún, ya, ahora sí. Mi apellido, Canales, no te olvides. Ah, sí, mi disculpe. Bueno, profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta tarde voy a explicar sobre mi trabajo de dos acciones de cada tipo de conector. Bueno, comenzamos. La primera clase va a ser las coordinantes. El primero que tenemos es un primer tipo que sea la copulativa. Acá tenemos dos ejemplos. Bueno, acá dice que él y ella paseaban por el parque. Este y sería su nexo. Bueno, en la situación dice que ella se divorció de él, pero no le dio nada, ni la casa para sus hijos. En ese caso, ni sería nuestro nexo. Bueno, pasamos al siguiente, que sea el segundo tipo, que sea disyuntiva. Bueno, acá dice que en la primera dice que mi mamá me dio a elegir entre mi computadora o mi consola. En ese caso, nuestro nexo sería el O. En el 2 tenemos que ser, nos dice que haces la tarea o bien marcado te deja ese caso. Bueno, acá nuestro o bien sería nuestro nexo. Bueno, la tenis dice que es adversativa. En esa primera acción dice, no pude tener el trofeo de fútbol. No obstante, he dado todo de mí. Bueno, acá nuestro no obstante sería nuestro nexo. Bueno, en la segunda acción dice que no pude llegar a mi viaje si no me hubiese detenido a limpiar el auto. En ese caso, si no, sería nuestro nexo. Bueno, en la cuarta dice que consecutiva. O sea, no llegué a tiempo a mi trabajo, por lo tanto me despidieron. En ese caso, por lo tanto, sería nuestro nexo. Bueno, en esta segunda oración nos dice que su auto se malogró, así que tuve que ir en bicicleta. En ese caso, así que sería nuestro nexo. Bueno, pensemos en la quinta, que sea explicativa. En la primera oración nos dice que él dijo que fue un accidente, o sea, que sí rompió su ventana. En ese caso, o sea, sería nuestro nexo. En su oración dice que el doctor dijo que fue un accidente peligroso, es decir, que puede morir. En ese caso, es decir, sería nuestro nexo. Bueno, en la siguiente dice que es distributiva. La primera oración dice que en la sierra bien puede que haga frío o bien puede que haga calor. En ese caso, bien sería nuestro nexo. En la dos dice que iría ese partido sea en auto, sea en bicicleta. En ese caso, sea, sería nuestro nexo. Bueno, ahora pensamos al otro tipo que sería a la otra clase que sería subordinada. Bueno, aquí dice que el 7 sería causales. Bueno, la primera opción sería te va a demandar por abuso, puesto que la golpeaste brutalmente. En este caso, puesto que sería nuestro nexo o nuestro inventario. Bueno, en el caso 2 sería ya no serás parte del equipo porque cometiste muchas indisciplinas. Este porque será nuestro inventario. Bueno, 8, comparativas. Nuestra primera acción dice que ella es rápida, así como tu compañera de aquí doblado. Este hace como es nuestro inventario. La segunda acción dice que a mí también me gustó la película como que era una película especial. Bueno, en ese caso, como que será nuestro inventario. Bueno, la nueva dice condicionales. La única dice, sacaste buena nota en tus exámenes pasados de año. En cambio, este sí será nuestro inventario. Bueno, en ese 2 mi compañera dijo que no ayudé
pero mi otro compañero dijo que sí. En este caso también sí sería nuestro inventario. Uno, ahora tenemos unas consideraciones finales. La primera tiene es que ella se le trató con el fin de que la pelea terminara. Bueno, este con el fin de que será nuestro inventario. Uno, dos, él se declaró culpable para que su prometida sea libre. En ese caso, ¿para qué será nuestro inventario? Bueno, el último que sería concesivas nos dice que tengo que dar mi examen aunque no haya estudiado. Este aunque es nuestro inventario. Bueno, el ratón dice que voy a jugar ese partido aún así me lesione un año. Este aún así es el inventario. Bueno, eso es todo, amigo. Gracias. Muy bien, Yeltsin. Uh-huh. Él no solo ha leído las oraciones, sino que ha explicado, si se dan cuenta, cada conector y qué es lo que nos va indicando, ¿no? Aplausos virtuales para sus compañeros. Muy bien, para su compañero. Muy bien, Yeltsin. Puedes dejar de compartir. Vamos a poner su nota, Yeltsin. No más que de muchos, no estoy viendo la conjunción completiva. Creo que se han asustado con la completiva, porque nos indica otra función sintáctica que hemos visto en el verbo, ¿no? Entonces, por ahí que se han asustado y no me han puesto completiva, la que cumple función de OD y la de OI. Nomás lo vi en el grupo de Berrocal, Yumei, Minerva y Cintia. Ya, siguiente. Ya tenemos tiempo, sí. Uy, tenemos 4 minutos nomás. Creo que nos alcanza para un grupito más. Mark, por favor, compartes. Mark García. ¿Se ve a mí? Sí. Ya, ok. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a exponer las clases de conjunción con 2 ejemplos. Tenemos los coordinantes que desempeñan igual función, es decir, del mismo nivel sintáctico. El primer tipo es copulativa, que establece la unión de elementos, en algunos casos la suma de los mismos. Tenemos padres e hijos están invitados a la reunión, donde el nexo sería E, que no puede ser I porque para evitar decir I en hijos. Y el otro ejemplo, Pedro y Juan van al cine con el nexo I. El otro tipo de disyuntiva establece una relación de elección excluyendo la otra. ¿Te gusta correr o caminar? ¿Dónde el nexo sería O? José u Oliver entrarán a la cancha. Y el nexo sería O. Adversativa une 2 elementos de tal manera que el segundo modifica o corrige la idea primero. Fui a la tienda, pero no había pan. El nexo sería pero. Estudié toda la noche, sin embargo, no aprobé. El nexo sería sin embargo. Consecutiva expresa consecuencia, como su mismo nombre lo dice. Estoy enfermo, así que no saldré de la casa hoy. El nexo sería así que. En el segundo, pienso, luego existo. Y el nexo es luego. Una explicativa que une 2 elementos, el segundo elemento da información o hace una aclaración sobre el primero. Primer ejemplo, mi prima es vegetariana, o sea, no come carne. Segundo, es un colegio privado, es decir, hay que pagar para asistir. Distributiva. Une 2 elementos de igual valor, por
por lo tanto, dos alternativas. El primer ejemplo, bien puede que haga calor, bien puede que haga frío. Segundo, es impredecible, ya está de buen humor, ya se enoja por todo. En tipo subordinada, introducen un elemento subordinado, es decir, dependiendo del otro. Tenemos causales, indican la causa, razón o motivo. El primer ejemplo es el lugar es famoso porque sus postres son deliciosos. Un nexo sería ¿por qué? En el segundo, debemos irnos pues los niños ya están cansados. Un nexo sería pues. Comparativas, establecen una comparación entre los términos que vinculan. Un ejemplo, a mi hermano mayor le gusta física, así como química. Segundo, ¿no notas cómo te cuesta respirar? No sería como qué. Condicionales indican la subordinación respecto de una circunstancia en cierta supuesta que obra como una condición. Un ejemplo, se casarán siempre que nadie se oponga. Nexo será siempre que. Segundo, como no te des prisa, perderás el tren. Nexo sería como. En finales, aportan la oración una relación de finalidad. Primer ejemplo, subieron el volumen para que escuchemos mejor. Nexo sería para qué. Segundo, pedí un préstamo con el fin de lanzar mi emprendimiento. Nexo con el fin de. Concesivas indican que existe una dificultad, pero que no impide el desarrollo de la acción. Primer ejemplo, aunque dijera la verdad, nadie la quería. Nexo sería aunque no se cansa, aun cuando juegue horas y horas. Un nexo sería aun cuando. Gracias. Muy bien, Mark. No dejes de compartir, por favor, Mark. Comparte. Ya, Mark, en la siguiente oración, la que te voy a colocar ahora, espérame. ¿Qué tipo de conector le pondrías? Y ahí nomás no me vas, hijo, porque si no se mueve lo que yo también anoto. Ya para finalizar, a ver. Ahí. ¿Qué tipo de conector le pondrías? Pudimos vender todo el producto, demoramos mucho en hacerlo, ¿no? Pudimos vender todo, demoramos mucho en hacerlo. Con conjunción pero. Pero, excelente. ¿Qué tipo de conjunción es? Es este adversativo. Muy bien, ya. Puedes dejar de compartir. Aplausos virtuales para su compañero. Espérame que te pongo tu nota antes que nos vayamos. Ya. Bien, chicos, estamos viéndonos entonces el día lunes y continuamos con los chicos que están faltando. Sí, solo tengo nota de algunos, el lunes los que faltan. Ya nos podemos retirar. Muy bien para los que han presentado. Chao, chicos, cuídense, nos vemos. Chao, chao, Yumei y Alejandra. Cuídense, chao, chicas.